Entonces, imagínate, bienvenido. Yo quería, el año pasado se pudo hacer. Indirita me ayudó, el cumpleaños ese que era. Indirita me ayudó a hacer una comidita, hacerle a comprarle dos o tres cosas y con unos ahorritos te lo compraron. Pero ahora este año no sé qué voy a hacer. Y ayer fue cumpleaños ese que era. ¿Para qué es ese Tetris? Siento un objeto no identificado. Me da pena porque es mi amigo, me da pena con mi amigo. Ayer yo lo felicité y eso, pero no le regalé nada. Yo decía, bueno, comprarle algo, no sé, pero no sé qué voy a comprarle. ¿Qué tú crees? Bienvenido, ¿qué se le puede? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, tú me estás atendiendo a mí. Estoy hablando del cumpleaños de Chequera que fue ayer y tú no me estás atendiendo a mí, chico. Panfi, no te muevas. Panfi, no te muevas. ¿Cómo que no me muevas? Panfi, ¿qué es lo que siento pasa? un objeto no identificado. Creo que llegaron ya los extraterrestres. Panfi, por favor. Extraterrestre, va a ver en mi casa extraterrestre. ¿De dónde tú sacaste ese aparatico? ¿Dónde tú sacaste ese aparato? Un aparatico que me mandaron la gente de Guantiti. ¿Guantiti qué es eso? Las personas que buscan extraterrestres en todo el mundo, Panfi, en Inglaterra. Abre las piernas, Panfi. Aquí está, aquí está, Panfi. ¿Cómo va a haber un extraterrestre en mi casa? Mira lo que era. Cada sección. Ay, madre, pan que se me cayó hace 3 días, mía. Hace 3 días tuve yo en ayuna por culpa de él. Qué fracaso. Pensé que había logrado comunicación. La lograste, la lograste. Tú quieres ver algo más no identificado que esto. Esto es un extraterrestre prácticamente. Pero que haga, bienvenido. Tú no estabas escuchando todo lo que yo te estaba diciendo el cumpleaños de Chequera. Estoy atormentado con eso, que es mi amigo, que tengo que quedar bien con una persona que se merece, que yo lo felicité ayer, pero no le compré nada, ni le regalé nada, ni le hice una fiestecita. Tranquilo con eso, Panfi. Amigo mío también es. Amigo mío también es como lo eres tú. Aparte de ser mi pareja. ¿Qué te hace falta? Tu pareja en el dominó. Claro, Panfi. ¿Qué te hace falta? ¿Qué tú quieres hacerle? ¿Un motivito a Chequera? No, 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 que motivito ni motivito. ¿Cómo va a ser un motivito? Un motivito hay que comprar refresco, croquetica, bocadito, pasta, mayonesa, todo. No, 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 no. No me puedo estar metiendo ahora en ese lío, chico. Panfi, la gente de OneTT, cuando me mandan estos aparatos, siempre me mandan una ayudita. Mira. Sigue con OneTT. Tranquilo, Panfi, tranquilo. ¿Tú quieres hacerle un motivito a Chequera? Hoy le vamos a hacer una fiesta sorpresa. ¿Qué te parece? ¿Así? Sí. ¿Tú me ayudas con el financiamiento? Tranquilo, Panfi. Oh, tú sabes que no soy una potencia. Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Óyeme, sí, deja de estar buscando ya, que no hay más. Oye, aquí no hay más ningún objeto. Ya encontraste uno, estos unos por día. Óyeme. A ver, yo no consigo eso. No lo consigo, Farah. Cállate la boca ya, chico. Cállate la boca ya. Hazme el favor, anda. Ya, ya, ya. Compañero, compañero, pero tienen que calmarse. A ver, cuente qué fue con lo que pasó. Nada, Facundo, Pipo, que nos cogieron para eso. Nos durmieron como dos niños chiquitos. Pero yo se lo dije a Pánfilo. Yo se lo dije a Pánfilo. ¿Qué tú me dijiste, chico? ¿Qué tú me dijiste? Si toda la culpa fue tuya, tú no me dijiste nada a mí. Pero ¿cuál es la estafa? ¿Cómo que cuál es la estafa? Enséñale los quesos, Chequera. A ver, a ver. Mira los quesos. Bueno, los supuestos quesos. Parece que ahora los árboles dan queso. Mira. Ahí están los quesitos, ¿eh? ¿Cuál es la risita, Chacón? ¿Hay algo que dé risa aquí? Discúlpeme, viejo, pero tiene su gracia. Y para cómo, ni la hedionda la conoce, ni le había encargado nada, porque tú sabes que esa gente te llegan diciendo, no, a mí me compra fulano, a mí el de la esquina me compra, te llegan y te marean. Pero ustedes no vieron los quesos antes. Claro que lo vimos, Facundo, pero antes que hiciera el cambiazo dentro de las avenas y lo ese que traía. Claro, no, ella nos enseñó unos quesos de verdad. Chacón, ni una risita más, ¿oíste? Yo no me canso de decírselo, la calle últimamente está malísima. Tenemos que redoblar la vigilancia. La calle está mala, pero es que no fue en la calle, fue aquí dentro de mi casa, lo peor de todo. Sí, la calle está mala, Facundo, pero ese truco es viejísimo. ¿Sí? Oiga, hay que ser muy guanajo para que lo cojan a uno con eso. Voy a decir que guanajo, me gustó. Chacera, ¿cómo tú vas a tirar el queso? Oye, que se me cayó, no padre. En el pie, chico. ¿Quieres ver cómo con un queso te lo metes en la cabeza? ¿Qué le pasa a ti? Cálmese, cálmese. Yo voy a ver qué puedo hacer, a ver si puedo atrapar a esa malhechora, pero el problema es que. Después nos vemos, aquí para los ensayos. Vamos, vamos, chacón, vamos, vamos, vamos. Sácalo de mi vista, sácalo de mi vista, porque debe ser. Vas a ver quién soy yo. Viejo, ¿te volviste una fiera con Chacón? Claro que sí, chico, claro que sí. Pues tú vas que se pone a estarme provocando. Está viendo que tenemos un problema aquí y está con la risita y todo eso. Pues yo no le deseo mal a nadie, no le deseo mal a nadie, pero a veces tengo unos deseos de verlo a él metido en un problemita de eso, de que lo estafen también, para reírme de verdad como él se ríe. Me voy a pagar así, así con los hombres como él se pone. Así me voy a reír. Ay, Dios, acá, Chequera, ¿qué fue lo que dijo Facundo? Que tenía que venir aquí a un ensayo de qué. ¿Eh? Eso te olvidó, Pafi, el ensayo, la rueda de casino del barrio. Ay, verdad que sí, la rueda de casino, verdad que sí, que todos los vecinos votaron por unanimidad de que se ensayaba aquí en mi casa. Ay, Dios mío, qué mal yo lo habré hecho a este mundo. Ya todo está cuadrado, ya hablé con toda la gente, ¿eh? Mm. Vamos a comenzar por el plan A, como tú querías. El plan B no lo vamos a llevar a cabo, ¿oíste? Sí, que el plan B ese me parece, sí, está muy bueno el plan B y vamos a gozar, pero está muy fuerte, no sé si Chacón va a aguantar el plan B ese, se va a hacer el plan A. Bueno, está bien, pero no importa, si ese viejo te ha hecho una pila de justo a ti, ¿cómo lo va a aguantarlo, eh? Seguro, ya, seguro. Ya, comenzó el operativo, ¿eh? La operación se llama K.
Carpintero Comején. Ese nombre me pareció. Me gusta, eso. Carpintero Comején. Porque nos vamos a comer. Nos vamos. Viene por allí, viene por allí. ¿Quién era el carpintero o el Comején? Ay, el carpintero, sí, ¿cómo era la cosa? Chacón. Máfilo, yo quería hablar con usted sobre lo que pasó antes del ensayo y... Chequera, ¿tú pudieras decirle a este ciudadano carpintero dedicado a la madera que yo no tengo nada que hablar con él? Ciudadano carpintero dedicado a la madera. El viejo Pánfilo no tiene nada que hablar con usted. Mire, dígale a Pánfilo que yo no me quise burlar de él ni nada de eso. Me disculpe, por favor. Dice Chacón Pánfilo que él no se quería burlar de usted, que lo disculpara, por favor. Chequera, ¿tú serías tan amable de decirle al compañero Chacón dedicado a la madera que al final sí se burló de mí? Chacón, ¿tú sabes qué? Papalandro, ¿qué pasa? Si usted está frente a frente, conversa, que no son dos niños, ¿qué es lo que pasa? Vamos, hable. Sí, Pánfilo, discúlpeme. Estás disculpado y no hay más nada que hablar. Se lo agradezco mucho, ¿verdad? Porque me sentía muy mal. Yo quiero que usted sepa que yo no quise burlarme de usted ni nada de eso. El problema fue, Pánfilo, que me dio mucha gracia cuando Chequera fue a sacar los dos quesos y lo que sacó fue un pedazo de palo. Ah, pero vas a seguir, Chacón, tú vas a seguir con la risita. ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, Andrés, tranquilo, control. Buenas. Buenas. ¿Qué, cachita, cómo anda? Bien. Caballero, ustedes no saben dónde está Rigo, el chofer del almendrón. Rigo estaba para una casa en la playa, cacha. Ay, qué pena. ¿Y eso por qué lo necesitas? ¿Para algo? Claro, sí, Pánfilo, es que tengo hospedado a un extranjero en mi casa y necesita un chofer de confianza para hacer una gestión. Pero bueno, imagínense si él no está. Ay, qué pena, porque esa mujer paga 50 CUC por un radico ahí nada más. Oye, eso, 50 CUC paga, Bueno, los extranjeros pagan bien. ¿Quién pudiera buscar? Hay que buscarle algún carro porque si... ¿Y no saben cómo localizarlo, amigo? No hay que localizarlo, no, eso se busca un carro. Alguien que tenga un carro cerca aquí, que pudiera ser. Un carro. Déjame pensar yo también, a ver si te ayudo. Ay, a buscar no se me ocurre alguien. Nadie. Vamos a pensar, un carro. ¿Usted tiene algo a esa hora, Chacón? Sí, pudiera ser usted mismo, Chacón. ¡Ah, verdad que tú tienes carro! 50 CUC. No, por 50 CUC yo no me muevo. Y si yo tengo un viaje de 60 ahorita, que sé llegar y votar. Está fallando el plan. No, pero por el dinero, no. Esta mujer está dispuesta, ella me dejó 50 o como si son 100. Oye, eso, como si son 100. Claro. Ya yo por 100 no, amo. Oye, ella tiene dinero, ella tiene. No, yo la llevo, caballito, fíjate. Un momento. ¿Cuánto estamos hablando, Cacha? ¿De 100, me dijo? ¿100? ¿100 se usé? Bueno... Ya por 100 yo puedo hacer un esfuercito y dar el otro viajecito más tarde. Pero seguro, Chacón. Claro. Que no puedo quedar mal. No. Vaya a buscar el carro, que lo voy a buscar al extranjero y vengo para allá. Vaya, busca al extranjero, vaya. Ay, madre, Chacón, de verdad que usted tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Viste, yo desde chiquito siempre tuve el corazón blandito. Sí, blandito, lo que tiene la cara durísima. Nada, que el corazón palpita. Bum, 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 bum. No, ya que yo bum, tengo bum, una clase de suerte para esto. A mí el dinero me persigue, pero no, tú también tienes suerte, porque mira, nada más que me paguen los $100, te voy a comprar una libra de queso, pero del de verdad, no del que coge Comején. Tú sabes que teníamos que haber aplicado el plan B, ¿eh? Le dieran los infartos que le dieran. Ah, pero tranquilo, Panfi. Oye, el que ríe último, ríe peor. Ríe mejor, chico. ¿Cómo es ese? El refrán no es así. Ay, Dios mío. ¿Ah, sí? El lío es, mira, que lo enganchamos, Panfi. Sí. Cayó en el jambo, ¿eh? Chacón está en nuestras manos. ¿Eh? Panfi, lo de siempre. ¿Y eso para qué? Ay, ya no me acordaba de eso, chequera. ¡Está viejito! ¿Tú crees, pero nada. Ay, óyeme, si bastante que chiva, chico, bastante. Oye, que claro, la cosa. No lleva, mira, lleva una pila de años mortificándote. Seguro, bien hecho ya. Seguro, ya, claro que sí. Claro, lo hecho ya. Bueno, ¿qué? ¿Ha venido cachita con la mujer?
No ha venido todavía. Pero ven acá y se puede saber cómo te vas a comunicar con esa mujer, porque ella es una extranjera y tú no dominas mucho idioma, ¿eh? Bueno, debes saber algo de inglés, cosas de carpintería, ¿eh? Serrucho, martillo, hammer. hammer, tranquilo, mucho hammer voy a comprar yo con el dinerito y me voy a buscar yo con ella. Tú tranquilo, que yo sé más de cuatro cosas. Ay, qué bien. ¡Con permiso! Pasa. Bueno, aquí estoy con la muchacha de quien les hablé. Come on, please. Good afternoon, my name is Chacón. My name is María Jesús, pero puedo ahorrarse de inglés para cuando lleguen los gringos, ¿sabes? Yo vivo en Colombia, usted debe saber eso. Clase papelazo. Bueno, Mari, mira, él es Pánfilo y este es Chequera. Farándula, usted no es la ganadora de belleza latina de este año. Qué bonito cumplido, pero no se preocupe que las mujeres no se miden ni por el físico ni por la cara linda, sino por la inteligencia. Clase raspe, oye, esta mujer viene por la goma. Mucho gusto, María de Jesús, bienvenido a mi casa. Ha encantado, don Pánfilo, usted es un encanto de persona. Bueno, ¿cuál de ustedes es el que va a colaborar conmigo? Un servidor, estoy a su disposición. Sí, pero bueno, pensándolo bien, porque realmente nuestro amigo Chacón, un hombre trabajador y tiene una carpintería con mucho trabajo y seguro que está ocupado. Podemos buscarle otro chofer. Bueno, pero que sea sí, claro, cómo no. No, ¿que otro chofer de qué? No, la carpintería pasa segundo plano, usted es mi prioridad. Pues vamos pues. Que tengo muchas cosas que pegar en la ciudad, muchos paquetes que repartir. Luego les cuento. Que su platita está segura, ¿eh? El primero. Bueno, vaya bien, María de Jesús. Aquí el dinero está seguro, ¿sí? Ahí sí. Se emplaza. Platica. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Yo te digo una cosa, un consejo que te doy, que somos amigos, tenemos nuestras diferencias, pero las respetamos, Tenemos grandes diferencias. Te voy a decir una cosa, esa mujer no la veo con buenas intenciones. Ten cuidado que puede haber algo turbio, me parece eso a mí, ¿oíste? Bueno, a mí lo que me parece es que tú te estás muriendo de envidia. Ah, puede ser también. Bueno, cabe la posibilidad. Mira cómo estoy. Oye, eso, muchacho, qué clase de cobertura tiene el llavero ese, Dios mío. Ay, vale. Chequera, ya me está empezando. Estoy empezando a sentir lástima por ese hombre, chico. Ay, vale, Chequera. A estas alturas, Chacón debe estarse tomando dos o tres pomos de Novatropin, porque debe tener un mareo. compañero, mañana es el gran día. Tenemos que ganar esa competencia como dé lugar. Sí, bueno, Facundo, si no la ganamos no importa, lo importante es competir. No, competir compite cualquiera. Ganan los mejores. Pero yo lo veo a usted un poco desconcentrado, no están concentrados bien en esto de la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Sí, nosotros estamos. Veo, enséñale el paseito al casino ahí, mira. Está bien. Ay, Dios mío. Si hay que hacer un plan C, lo hacemos. ¿Eh? No, lo hacemos, claro que lo hacemos. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? ¡Ah! ¿Qué? ¿Chacón? ¿Qué? ¿Qué tal, Chacón? Oye, ¿y esa cara que te pasa parándola? Que tienes una cara que parece que acabas de ver, no sé, al diablo, no sé, a Satanás. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Nada, todo está bien. Sí, pero todo está bien, porque es que tienes una cara así, algún problema, ¿tú estás seguro que todo está bien? Siéntate, que te veo pálido. ¿Quieres tomarte? Bueno, te brindaríamos café, pero ahora mismo voy a ver. No, vasito. ¿Qué pasa? Dinos algo. No sé cómo explicarle. Explica, no hay problema. Es que estoy un poco preocupado con lo de esa mujer, ¿oíste? ¿Ah, sí? ¿Con María de Jesús? ¿Pero por qué? ¿Pero estás tan contento que tú estabas con esa mujer, con Juan Hondry? ¿No tienes a Juan Hondry? ¿No viniste con Juan Hondry? No, ella no me ha pagado. Oye, eso todavía no lo has pagado.
que yo veo algo raro en todo esto. Ayer se pasó toda la tarde visitando gente, entregando paquetes. Oye, me llevó hasta allá, hasta Santa Fe. ¿Ah, sí? A entregar un paquete, después otro en Guanabacoa. Cuando estamos en Guanabacoa, no, que se me olvidó, hombre, que entregar uno allá, para allá otra vez. ¿Dónde? No, seguro fuiste hasta Nueva Paz. Sí, hasta Nueva Paz fui. ¿Y cómo tú lo sabes? No, de verdad, lo dije por decirlo. Como es el último municipio más allá, venga. Claro. Ay, chiquerita. Óyeme, pero eso es normal. ¿Qué tú pensabas? Cuando un extranjero viene de afuera, siempre coge calle y empieza a repartir. Se mete el día repartiendo paquetes, que sí, tú sabes cómo mandan paquetes la gente de afuera. Sí, eso yo también lo sé, pero esto es distinto, Juanjo. ¿Ah, distinto? Sí, la forma en la que actúa, como habla, el dinero que gasta. A mí se me parece, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A la viuda negra. Ah, sí, a la viuda negra. ¿Y quién es la viuda negra? Papi, una novela colombiana, sí, buenísima. Una mujer fuerte y una telenovela colombiana. O sea, hombre, está viendo mucha telenovela, que es novela ni novela, chico. No, yo sé lo que le digo. Mm. Miren, ahora mismo me mandó a entregar este paquetico a un lugar ahí que dice ella que no la pueden ver por ahí. E incluso me dio hasta una contraseña. ¿Así es, una contraseña? ¿Mm? ¿Pero la contraseña para qué? Para identificarme cuando yo llegue. Mira, se la voy a hacer a ustedes porque son mis amigos. Pero no vas a decir la contraseña, ¿no te da miedo decirnos la contraseña? Sí, me da miedo, pero me da miedo, yo no tengo miedo. Pero como que son mis amigos. Ah, bueno, sí. No sabía que había ninguna contraseña. Yo tengo que llegar a tocar la puerta y cuando me abran, decir así, mira, se formó la gozadera. Y entonces el hombre, si es el que me va a, que tiene que recibir el paquete, tiene que decirme, Miami me lo confirmó. Y ya ese entonces ahí tú sabes que ese es el hombre. Oye, ¿qué? Eso, pero no te faltó pedirle arroz con habichuela. Oye, eso, madre. Ve acá, ¿y a quién se le ocurrió la contraseña esa? ¿Mm? ¿Quién fue la normal que inventó esa contraseña? Porque vaya, parece una... de verdad, yo no quisiera ir solo a entregar esto. Chacón, por alguna casualidad usted está sintiendo miedo. No, ¿qué miedo es qué? No, yo no tengo miedo. Chacón, ¿tú quieres que nosotros te acompañemos? Sí. Para eso están los vecinos, para ayudarnos. ¿Ayudarnos? Si no, lo cambio para otro día. Vamos para allá. Lo que sea. Se lo voy a agradecer. Lo que sea. Mira, yo creo que es esta. Dale para atrás. Mira, si aquella es la 5-7, esa tiene que ser la... Esa tiene que ser la 100, la 09, sí, mira a ver. Yo creo que es esa misma. Mira a ver si es esa, porque yo no me... Revisa ahí, Chacón, revisa, para que entregues el paquetico, ¿viste? ¿Es esa? Sí, aquí mismo yo creo. Bueno, adelante. El paquete. Ahí está, dale, métele. No, dale, no, vamos conmigo. ¿Eh? Usted no me va a acompañar, vamos. Sí, lo que estoy viendo es que... Creo que ahí no vive nadie. De hojas secas y de basura que hay en ese portal. Esa casa está abandonada. Es fantasma, una casa fantasma. Esa casa posiblemente no tenga ni libreta. No, nosotros te esperamos aquí. No, entren conmigo. La cosa más grande. Bueno, vamos a ir, chico, vamos a ir, óyeme. Dale, ¿qué pasa? Óyeme, a ver, quita todo eso aquí. ¿Qué chacón? Hay un reguero aquí, esta casa estará anotada en ese DR. Parece que no conviste, qué extraño, ¿viste? No sé. Pero ríete, Pipo, que estamos haciendo un chistecito, oye, te veo tenso. Pasa, óyeme. Mira. Tú vas ahí, tocas la puerta, él no me ha entregado. Oye, tú nunca has hecho un mandado. Sí, pues usted va conmigo, ¿no? Mío, que lo quiere este hombre, que vayamos con él. Dale, avance. Vamos, ¿te salió como en la casa, Pipo? La contraseña, Chacón. La contraseña. Quiero arroz con habichuela. ¿Qué tipo de huevoneo es el que tú te traes? ¿Y tú no ibas a venir solo? No, se vino solo, prácticamente vino solo, porque yo estoy con una anemia aquí tremenda y no puedo hacer nada. Es inofensivo. ¿Dónde está el encargo? Mira, no me lo dé aquí.
Vamos para allá adentro, que es donde se hacen los negocios. Arriba vamos entrando de uno en fondo. Ah, sí, sí, sí. Vamos. Tranquilo. ¡Vamos! Recoja, compañero, que no me corre. ¿Y esto? Pedazo de palo. ¿Qué tipo de huevonero es? Palo, ¿cómo palo? Bueno, él es carpintero, sí, buenísimo, ebanista. Él trabaja en la mejor carpintería de Centro Habana. Sí, sí, pero así que tú eres carpintero, ¿no? Sí. ¿Tú sabes hacer ataúd? Porque me parece que te va a tocar algo bien bueno esta vez. Ah, mira, te vas a hacer uno, para ti te lo vas a hacer lindísimo. Bueno, nosotros no nos vamos. No, de aquí no se va nada, amigo. Usted se sienta donde está. Oye, te espero muy afuera si quieres. Usted se sienta donde está, señor. Sí. ¿Y eso no era lo que usted estaba esperando? Lo que yo estaba esperando. ¿Eso fue lo que me dieron? Lo que te dieron, ¿no? Parece que tú quieres conocer a mi mamita. Ah, porque usted vive con su mamá, ¿sí? Sí. Yo vivo con mi mamá. Sí. Oye, sí, qué lindo. Alcánzame a mi mamita. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí, detrás de esos cojines. ¿Aquí? Ah. Vamos, alcánzame. Dale, pues alcánzame. No me toques los cojines. Ah, que la que... ¿Oíste lo que dijo? Que cojas a mamita sin tocarle los cojines. Tráeme a mamita, que estoy perdiendo la paciencia. Apunta para otro lado, ¿eh? ¡Háchalo, amor! ¡Háchalo, amor! ¡Aquí, aquí ya! ¡Resolvimos el problema! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, me estoy muriendo del miedo! Parece que se me olvidaron una bala. ¿Eh? No tiene bala. ¡Ay, no tiene bala, chico! ¡No tiene bala! ¡No tiene bala! Bueno, vamos, ya no podemos ir entonces, ¿no? Yo no van por ninguna parte. A mí se me va a dar lo mío ahora mismo. ¿Está bien? Sí. ¡Loco! ¿Quién? ¿Loco con quién? Loco. Lo de loco. ¡Loco! Se contigo. Flaco, ya terminé con la mercancía. ¿Hay otro encargo? Posiblemente. ¿Te gusta la carne esta? Dime si te gusta la carne. Y otra que es tuya. Ay, vamos a morir. Vamos. Oye. Ay, vamos a morir. Óyeme. Óyeme, casa. Vete tú, muchacho, que no voy a ver cómo va lo de la rueda de casino. Ah, sí, dale. Dale. Óyeme. Este hombre, ¿cómo se me va? Dale, cápulo, dale, apúrate. Dale, que ese hombre viene, dale, que ese hombre viene. Apúrate, papá. Dale. Sí. Ay, corre, corre. Vente, vente, cierra la puerta rápido. Ay, madre, ay, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corretaje! ¿Tú crees que nos están siguiendo? Sí, yo creo que sí, que nos están siguiendo. No, me parece que no. A veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero es que yo no sé para qué usted le dio por ponerse a sacar dinero en el cajero automático, ¿eh? Ay, mi madre, tenemos que hacer algo, chacón, tenemos que hacer algo, no sé. Hay que llamar a la policía o algo así. Oye, no, viejo, tú estás loco, eso no sé, no. Oye, esa gente son capaces de cualquier cosa. ¿Así? Mira, ¿tú no has visto las telenovelas colombianas esas? Cálmese, que lo veo alterado. No, esa gente te cogen y te parten como un lápiz. Sí. Pajaritos al nido. Ay, Dios mío, pero ¿cómo pudieron entrar estos hombres aquí en mi casa? Mira, déjame explicarle. Usted no tiene nada que explicarme, don Buffy. Eso sí, que este asunto como que no tiene nada que ver con usted. Esto no tiene nada que ver conmigo, parece que la cosa es contigo, ¿no? Este es un problema entre Chacón, el flaco, y yo. Mira acá, mijo, porque parece que usted no se ha dado cuenta que se ha metido en un problema bien berraco. Mire, doña. Berraco gravísimo. Sí, mire, déjeme... ¿Ya usted ha pensado cómo va a solucionar este problema? Porque acá no le gusta que ningún pelado venga a huevonearlo. Y ya lo veo medio nervioso, ¿no? Tú vas a llamar, no, déjame salir. Oye, ¿cómo tú vas a salir? Si los dos estamos metidos en un lío, estamos esto. Oye, Messi, tú mira cómo estoy temblando yo también. Espérate aquí un momentico que este hombre va a saber quién soy yo, ¿eh? Tú eres mi amigo, voy a sacar la cara por ti. Yo te quiero. Aguántate. Ponte duro. Deseame suerte. Fíjese lo que le voy a decir, compañero, flaquito.
Con ese hombre, usted ni se meta porque ese hombre es mi amigo de los años. Sí, sí. Usted cójala conmigo. ¿Qué pasa? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Uh-huh. Dígame, Pánfilo. No le tengo miedo a eso, dígame. Este asunto no es con usted. ¿Ah, no? Es con este señor. ¿No? Ay, sé? Flaky. ¿Oíste eso, Chacón? Tú lo oíste perfectamente. Yo traté de hacer lo posible, pero la tiene cogida contigo. Oye, que te ha puesto de mala suerte tú. Saliste hoy con el pie izquierdo. ¿Qué cosa más grande? Oye, si la tiene cogida conmigo y me anda buscando, me va a encontrar. Sí. Ah, sí. Voy para allá a enfrentarlo. Aparte, viste que yo me la enfrenté y no me hizo nada. Es grande por gusto. Métele. Voy para allá. Dale. No te asustes, viejo. Deja concentrarme. ¿Cómo que caminan los guapos? No sé cómo camina, pero tú métele guapería, También que tú estás con eso. Ay, qué miedo. Amigo. Vamos a morir. No, no importa, uno se muere una sola vez. Mire, señorita, yo soy el responsable de la pérdida de su paquetico. Eso ya lo sé. Y entonces, mire, yo... Sí, métele guapería. Muy bien. Vamos a morir. Oye, Chacón, claro, ¿verdad? Sí, no se asusta, estoy asustado. Mire, por la pérdida, yo quiero, vaya, darle un dinerito para que tu recompense. ¿Vas a soltar el barro tuyo? No, ya lo solté. ¿De la capitería? Ah, ya esto empieza a cambiar la cara. Es muy generoso. ¿Cuánto hay aquí? Bueno, ahí está todo lo que yo tenía en el banco. ¿Cuánta platita? No, platita no, está en MN, eso es bronce, pero no, eso se cambia en la... ¡Oh, eso se lleva mucho para Colombia! Bueno, ha sido un gusto, don Paz. Sí, con mi amigo no. Vamos a ver si se aprende a no jugar con lo que no es suyo. Vea. ¡Flaco! Luego, me saluda la gente por Colombia. Ahí le voy, doña. Ponle cara. Ay, qué linda, se la venden en La Habana Vieja, Victorino. Ay, se alimenta bien en Colombia. Se fueron ya. Ay, mi madre. ¿Usted está asustado igual que yo? ¿Qué? ¿Usted está asustado igual que yo? Sí, cacho, de manera así. Óyeme, si he sentido que se me ha parado el corazón como tres veces. Ay, Dios mío, qué clase de susto. Estoy sudando frío. Este es el susto más grande de mi vida. No, sí, es que me he quedado pasmado. Nunca lo había visto si usted en tan mal estado. Se habrán ido, Pánfilo. Mira a ver si se fueron, Chacón. Óyeme, Chacón. Ven acá, Chacón. Eso que usted tiene ahí atrás es que es sudor. Yo ni sé, Pánfilo. Pero oiga, prométame que usted no le va a contar esto a nadie. No, nadie tiene que enterarse de eso. Es un problema ya. Cuando uno se pone nervioso, el esfínter, eso así. Eso no tiene problema con eso. No, yo le digo lo de los colombianos. Ah, lo de los colombianos, no, tampoco. Ninguna de las dos cosas. No se preocupe, yo no voy a contar nada de eso. Pipo, ¿dónde tú te metiste? ¿No dejaron embarcado? No, es que tuvimos un contratiempo. Discúlpenos, pero ¿qué? ¿Seguro nos descalificaron? ¡Hombre, no! Si fuimos seleccionados para representar el municipio en la competencia provincial. ¿Ah, sí? Así mismo. ¿Y eso cómo fue? ¡Nada, viejo! ¡Que la rueda de casino nosotros metió pescado! ¡Ah, sí! ¡Mira, lo máximo! Sí, ¡Qué bueno! ¡Viejo! ¿Y qué tiene Chacón que lo veo así pálido? Sí, ¿qué le pasa? No, que tuvo un encuentro con la viuda negra, además de una pérdida importante de capital. Oh, lo que se le fue mucho, se le fue el dinero de 5 juegos cuartos, juego comedor, 6 multimuebles, de todo. ¡No! ¡Rápido! ¡No me recuerdo eso! ¡Me está entrando un dolor en el pecho! Me hizo, Chacón, eso está abajo al asiento del carro. Está bien, dale. Bueno, ¿y esto qué cosa es? ¡Ay, mi madre, Pánfilo! ¡Mira lo que apareció! ¿Y en qué momento? ¿Qué cosa es eso, Nimento Chacón? ¿Por qué usted se ha puesto tan nervioso? No, esto es un paquete que... Oye, suerte que eso no es mío, tengo que entregarlo. Espera. Oiga, explíqueme, ¿pero qué cosa es eso? Oiga. ¡Esto es polvo! ¿Esto es polvo de piedra? ¿Eh? ¿Cómo polvo de piedra? Este... ¿Es polvo de piedra, Pánfilo? No puede ser.
cuenta. Chacón. Yo pagué una fortuna por un paquete de polvo de piedra. Oye, bueno, Chacón, ¿qué clase de estafada te han dado? Óyeme. No, no puede ser. Está la carne estofada y está el polvo de piedra estafado. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está sucediendo? Que Chacón se pone nervioso con un pedazo de polvo de piedra. Ah, Facundo, que Chacón de tan listo que se hace. Mira, mira, lo estafaron. Así mismo es, óyeme, para que tú veas, Chacón, que cualquiera cae, viejo, cualquiera cae, a cualquiera le pasa, óyeme, y te voy a decir una cosa. Ay, Dios mío. No es por burlarme ni nada, pero me dan deseo de reírme como mismo usted se ríe. Sube, sube más el hombro, papi. Oye, Páfilo. Óyeme, te voy a decir una cosa, Chacón, que tú crees, chequera, se lo digo o no se lo digo. ¿Eh? Ya lo hemos chivado bastante. Mire, déjeme entregar. Una persona me dejó esto para ustedes. Aquí hay una platita, que creo que es suya. Mira ahí. ¿Y eso? ¿Cómo que usted tiene eso? Ay, aquí está. Ay, mi viejo. Es que me da tremenda pena que usted hubiese gastado esa cantidad de dinero por un saquito de polvo de piedra. ¿María de Jesús? Sí, señor. ¿La colombiana? No, no, mire, Chacón, no. Ella no se llama María de Jesús, pero además no es colombiana. Es actriz aficionada de Luyanó, de municipio. ¿Qué? Sí, viejo, yo me llamo Cari, eres mi primo Carly. Ay, yo me puse un poco nervioso, pero nos quedó bien, ¿verdad? ¡Ay, hijo, cerraste! ¡Me basta! Buenísimo que te quedó el papel, buenísimo. Oye, eso nos sorprendieron, tú. Lo malí. Ay, sí. Ay, sí, una foto. Ay, el susto que tiene. Ay, para mi currículum, para mi currículum. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es... No, es que mejor lo puede explicar el Chacón. Cuéntalo tú, que fue el que eres el protagonista de esta historia. Ay, ay, bueno, 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 que no lo cuente ahora, que todavía tiene que ir un momentico al baño a asearse. Oh, mira esto. ¡Se le fue la zapatilla! ¡Ay, compañero! Óyeme, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de cuento. Sí, farándula con rigurancia y osancia, pero solo por media hora. ¡A Chacón se le fue la zapatilla! ¡Tepi, Tepi, va mi currículum! ¡Va mi currículum, va mi currículum! ¿Quién es ese? ¡Me basta! ¿Quién es ese? ¡Tepi, el gato ese pesado! ¡Ay, ay, esto lleva premio! ¡Se gafo, que es ese gafo! ¡Ay, gafo! ¡Ay, gafo! ¡Ríete, Chacón! ¡Ríete, viejo! ¡Ríete, te va a patrocinar!